Adrián, ¿tú recuerdas que en época de COVID sí. se han dispuesto horario continuo, ¿no? Para empresas privadas, para empresas públicas. Claro, cuando ya salimos a trabajar, ¿no? Exacto, bueno, y ya se, muchas empresas se han acostumbrado. De hecho, hay muchas que continúan, sobre todo, trabajando desde su casa. Con desde esa modalidad. Con esa modalidad, es cierto. Pero ahora hay una nueva disposición. Exacto, y ¿será que van a aceptar de buena manera? Muchos se han acostumbrado a ese horario. Y no solamente aquello, hablamos del congestionamiento vehicular, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, realmente hay empresas que decían que incluso se les ha reducido los gastos económicos sí. cuando la gente se quedaba en sus hogares. Exacto. Veamos qué pasa con esta nueva disposición que ha emitido el Ministerio de Trabajo. A partir del 6 de marzo, es decir, desde el lunes, nuevamente existe la discontinuidad en el horario laboral. Volvemos al horario discontinuo de las 8 horas laborales. Seguramente van a conciliar con los trabajadores el ingreso y la salida. Exactamente son las 4 de la tarde y trabajadores ya no se encuentran en sus oficinas. Usted vea por acá que estas ya están cerradas. Sin embargo, a partir del día lunes 6 de marzo, cada entidad pública y privada debe retornar a su horario normal. Ya hay menos contagios dentro del COVID-19, razón por la cual ya el Ministerio de Trabajo ha levantado la medida de del horario continuo, ¿no? ¿Es beneficioso o perjudicial? No, es totalmente perjudicial. En todo aspecto, inclusive el desempeño laboral disminuye cuando uno tiene que hacer un corte a mediodía. A veces cuando salimos del trabajo o queremos hacer algún trámite, no nos da tiempo, pues. Me beneficia bastante a mí. ¿En qué sentido? No, pues yo soy abogado. Entonces, la tramitación de los procesos me privaba, digamos, que solo juzgado abra hasta las 4 de la tarde. En cambio, ahora que es hasta las 6, me beneficia bastante para presentar todos los memoriales. Vamos a gastar el doble. 4 pasajes, ahora gastábamos 2 pasajes, ahora vamos a gastar 4 pasajes, más aún si te consideras que las mujeres tenemos un triple rol, trabajadora, mamá, esposa, es muy perjudicial para nosotras. Bueno, lo acabamos de leer, Denise, hay posiciones encontradas. Sí, hay unos que están de acuerdo, otros que no. Exacto. Bueno, veremos qué pasa, pero es una disposición que se debe cumplir. Exacto, y hay un instructivo, y este instructivo señala que el horario laboral discontinuo va a ser del próximo lunes a viernes, de lunes a viernes, de 8 a 12 en la mañana y de 14:30 a 18 horas con 30 minutos en la tarde, en todas las reparticiones del Ministerio Público a partir del 6 de marzo. El instructivo garantiza el ejercicio fiscal ininterrumpido de 24 horas, incluyendo fines de semana y feriados a través de los turnos extraordinarios de trabajo de las fiscalías departamentales, el Instituto de Investigaciones Forenses, la Escuela de Fiscales del Estado y otras áreas del Ministerio Público.